Good morning guys. Today we're going to start with review about the last class. If you remember is this, uh, this class it was about personal pronouns. How you can see in this blackboard. There are personal pronouns. Chicos, como repaso general del, de la clase anterior, vamos a continuar con los personal pronouns, que son los pronombres personales. Eh, como los podemos observar en el, aquí en la pizarra, eh, tenemos el I, you, he, she, and it, que les decía que estos son los pronombres personales en, en singular, de forma singular. Y los que vemos al lado derecho son eh, los pronombres personales, solo que en plural. ¿Por qué? Porque mencionan a más de dos personas. Eh, si se dan cuenta, en el I, you, he, she, and it es yo, tú, él, ella, esto. En el we you They, ya es nosotros, ustedes y ellos. Solo se los puse para que por si tuvieran, tenían alguna duda, para que medio los vieran, porque ya saben que no me gusta trabajar con traducciones. Además en, el, en la hoja que teníamos, eh, de la hoja número 5 del folleto, ahí lo tenemos ilustrado, entonces yo creo que no hay mayor pierde, ¿va? entonces creo que sí está claro. Entonces, como como les repito, eh, como repaso general, tenemos esto. Entonces, me van a hacer el favor de aprendérselo muy bien. Y supongo que ya no va a ser muy necesario decirles y repetirles, porque ya con la tarea que me hicieron, ya se les tuvo que haber quedado. Y este, luego para poder hacer eh, la hoja de trabajo que les voy a enviar con sus papitos, dos hojas de trabajo. La primera, este, lo que tienen que hacer es, tiene, encuentran eh, oraciones. Lo que van a hacer ahí, como van a sustituir el nombre de las personas que aparecen ahí por el pronombre personal que le corresponde. Por ejemplo, si yo les digo, eh, Carla fue a pasear o Carla fue al parque, entonces podría decir, eh, ¿sí? ¿Por qué? Porque se refiere a ella, porque es Carla, ¿verdad? Entonces eso es lo que van a hacer. Entonces va a ser algo similar a esto que están viendo ahorita aquí en la pizarra. En la primera parte o en la primera hoja, lo único que tienen que hacer es sustituirme el nombre por el pronombre. Por ejemplo, aquí les decía, Carla, go to the park. Carla va al parque. Entonces, lo vamos a sustituir por... ¿De quién estamos hablando? De Carla, ¿verdad? ¿Quién es Carla? Ella. Entonces, she go to the park. Como vemos ahí, entonces, vamos a sustituir el, el she. Eh, digo, Carla, por she. Y lo demás se va a quedar igual. Entonces en la primera parte lo que van a hacer es de que solo me van a... Como tienen un, es, un pequeño espacio donde solo me van a sustituir el nombre por el pronombre. Entonces solo eso van a hacer. Ya en la siguiente hoja, entonces sí me tienen que copiar toda la oración. También es de sustituir solo que aquí. Sí van a encontrar dos o tres renglones, me parece. Y me las tienen, me tienen que sustituir el nombre por el pronombre más escribirme la oración completa. Por favor, chicos, háganlo lo más pronto posible para que no se les vaya acumulando el trabajo, por favor. Entonces, les mando un abrazo fuerte, que Diosito me los bendiga y pasen una excelente semana.